bienvenidos a la inauguración del Howard Johnson Hotel & Resort Piedras Moras. Bendiga a sus familias, bendiga a sus hogares, que también bendiga y haga próspero este lugar y sea para nosotros un lugar de comunión, de compartir, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Está Fabricio? Ubicado en el sector de mayor crecimiento turístico de la provincia, el extremo del Valle de Calamuchita, en medio de dos localidades pujantes, como Alma Fuerte y Río Tercero junto a su río, sus vistas y su atractiva topografía, el Hotel & Resort Howard Johnson Piedras Moras es para la región un producto diferente que permite reposicionar a estas dos ciudades e incluirlas con mayor impulso en el movimiento turístico de nuestra provincia. Y simplemente decir que desde el Estado Municipal de Alma Fuerte estamos luchando para estar a la altura de las circunstancias y en este caso ofrecemos desde ya el compromiso de la colaboración para financiar este proyecto tan importante y que seguramente aportará calidad de vida y posibilidades de desarrollo a todos nosotros. Muchas gracias. Y también hay que agradecer a los empresarios que se la juegan e invierten en esto, porque no es fácil jugársela hoy en día. Quizá como ninguna otra atada al servicio. Y por lo tanto con hombres y mujeres que van a desempeñar su labor y que le van a agregar valor a estas maravillosas paredes, a estas alfombras magníficas y a esta gestión importante de una cadena prestigiosa como Howard Johnson. Y quiero también hacer reconocimiento a Alberto Almamonte, que también apostó por Córdoba, es el octavo hotel Howard Johnson de la provincia. No digo que este hotel va a derramar beneficio y bienestar en vuestras poblaciones. No hay duda alguna porque estos lugares son necesarios, porque la demanda de nuestros clientes cada vez apunta más a este nivel de oferta. Seguimos apostando por Córdoba y seguimos entendiendo que el sentido de la existencia es la felicidad de la gente. Muchísimas gracias. Y no puedo dejar de recordar a dos personas que para mí han sido muy emblemáticas. Uno que está aquí presente, por suerte, y el otro que si bien no está físicamente presente, lo que lo hemos conocido y lo hemos respetado y lo hemos querido, no podemos olvidar de él. El que está presente es el inversor del primer Hotel Howard Johnson en Córdoba, en la ciudad de Villa General Belgrano, que es Rodolfo Donadío. Y el otro que recordamos y que creo que también está presente espiritualmente es Gustavo Ramonda. Yo creo que el inversor privado que en vez de llevarse la plata suiza la invierte en su tierra es el verdadero héroe de la futura Argentina. General. Así que en el nombre de la cadena y representando a todos los inversores a través de Pali, tengo el profundo placer de hacer la entrega de esto que es un símbolo de la hotelería mundial.